¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, yo, Cristina. Ya te imaginarás. Me sorprende tu historia. Nos contás de que vos quedaste varada en Jesús María. Sí, yo estoy varada en Jesús María hace 7 meses. Llegué el 9 de marzo acá y creo que el 13, 14 entramos en cuarentena. No pude viajar más. Hice el permiso de ingreso a Formosa, hice todo lo que tenía que hacer, supliqué, rogué, porque yo vivo en Formosa, yo tengo a mi mamá, hace 2 años enferma conmigo allá en Tirané, en Formosa. Y ahora hace 10 días mi papá lo internaron de urgencia, ahora está en estado grave, terminal, ya me dijo su doctora. Que no me habilitan el permiso para el ingreso a Formosa. A pesar de este panorama tan duro, difícil, no hay flexibilidad en torno a la posibilidad del ingreso a Formosa. ¿Qué te piden, entre otras cosas? Cuando vos pedís, Cristina, a ver, que la provincia me justifique el por qué no, ¿qué justificaciones te dan? Ni una justificación, no tengo contestación. No me llamaron, nada, no te dicen nada, solamente silencio. Yo hice videos, llamé, y hay una concejal de Formosa que me está ayudando, hizo todo lo posible, metió mi caso con un abogado en el juzgado federal para ver si me habilitan el permiso, y no le hacen caso. Cristina, no, Cristina, suponiendo de que a vos te permitiesen entrar a la provincia de Formosa, ¿vos cómo llegarías a Formosa? ¿Qué, alquilás un auto? ¿Tenés vehículo vos? ¿Tenés que pagar un remis? ¿Cuántos kilómetros te quedan para recorrer de acá hasta Formosa? No, para de acá hasta Formosa, hasta Mansilla, para irse, porque solamente te dejan ingresar hasta Mansilla, que es un pueblo. De ahí después uno tiene que llegar y eso ocupa gendarmería de llevarnos a cada uno en el hospital, en el albergue, no sé cómo es. Yo tengo, gracias a Dios, mi yerno, que él tiene su camioneta que me puede llevar. Te puede llevar. Sí, y vos... No, porque si yo tengo que pagar un remis... Claro, es imposible. Me va a alcanzar la vida para pagar. Cristina, una vez que llegás ahí, ¿vos tenés que someterte a una cuarentena? Llegando a Formosa, después que ingresamos a Capital, sí, tenemos que hacernos el hisopado. Y nos llevan, dice, a un albergue a hacer 15 días de cuarentena. Después nos vuelven a hacer otra vez otro hisopado y depende del resultado nos mandarán. Cristina, ¿sos la única de la familia que le puede dar el último adiós a tu papá? Tengo mis hermanas que están ahí con él, 2 hermanas. Pero yo necesito yo despedirme de mi papá. ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando viste la noticia esta de que Córdoba negó el ingreso al papá que quería ver a su hija con cáncer, que finalmente murió? ¿Te sentiste identificada? Súper identificada. Es inhumano lo que hicieron con esa persona, inhumano. Yo ahora, uno tiene que sentir acá, le tiene que pasar para... Yo digo que hay personas que a lo mejor están diciendo, bueno, que se aguante la cuarentena... Pero hay que sentirlo, hay que pasar por este terrible problema para entender a la otra persona lo que está pasando. Yo ahora estoy desgarrada, trato de no quebrarme porque necesito hablar, pero estoy quebrada, no sé más quién pedirle ayuda, no sé a quién rogarle, por favor, porque nadie nos escucha, las autoridades no nos escuchan. Yo no estoy pidiendo para entrar de vacaciones, ni para ir en una fiesta, nada. Mi papá se está muriendo y necesito darle el último adiós. Necesito tocarle su mano y decirle que yo estoy con él ahí y que parta en paz. Pero nadie no lo escucha. Qué increíble, como decimos siempre nosotros, que se hayan quedado el gobierno hoy... el que sea, provinciales, nacional, municipal, se hayan quedado con eso, que nos pertenece a nosotros, la libertad de poder ir y estar y darle el último adiós a un ser querido. Hasta con eso se han quedado. Es una locura lo que está pasando, realmente. Es muy doloroso escucharte, Cristina. Estás pidiendo prácticamente poco, pero
no lo podés hacer, porque es nada más que nada menos que estar al lado de tu papá, darle el último adiós, que podría, que tendría que estar garantizado para cualquier persona, y sin embargo, no solamente la distancia, sino también la burocracia hace de que vos no puedas estar ahí. ¿Sabés que de un momento a otro te van a llamar para decirte que tu papá murió? Ay, Dios, no sé, yo cómo me sentiría, no sé qué haría, porque yo suena mi celular y mi corazón me salta en mi garganta, porque yo digo, son mis hermanas que me están avisando, hoy mi papá hizo un paro en la mañana, él está con oxígeno, y no sé si me está esperando a mí, porque él es muy apegado a todos nosotros. Claro. ¿Vos, y le dije a mi hermana, mi papá me está esperando a mí, yo voy, tengo que ir, pero nadie no me escucha. Y en mi caso estoy segura que hay muchas personas en la misma situación que yo, que necesitan despedir a su familia y nos están quitando esa libertad de hacer. Qué bueno. Sé que el virus está, que es peligroso, pero tendría que tener un cachito de consideración para las personas que están en mi situación. Es una locura. Cristina, te mandamos un beso grande. Ojalá que esto pueda repercutir, alguien ayudarte, más allá de que has hecho todos los intentos y lamentablemente no hay respuesta positiva y ves cómo tu papá se está prácticamente despidiendo de vos. Te mandamos un beso muy grande, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes por hacer eco a mis problemas. Muchas gracias. Un beso grande. Gracias. Saludo a tu familia. Gracias, bueno, ahí está. La historia de Cristina, señores, que es el reflejo de muchísimas tantas historias que tenemos en nuestro país, de gente que no puede darle el adiós, el último adiós a un familiar, a un hijo, a un